40, 25. La tengo de este hombre, ¿no? Vale. Buenas. Muy buenas. ¿Te llamas Cero? Sí. Hola, te llamo de la bala dorada que enviaste currículum. Ah, sí. Ah, vale, perfecto. Pues si puedes, ¿te puedes acercar al negocio? Vale, sí, sin problema. ¿Sabes dónde está? Creo que está cerca de Mega Building, ¿no? Si no me equivoco. Sí, del H2. Vale, pues voy para allá, que justamente estoy por ahí. Vale, perfecto. Venga. El otro día justo para el lado, así. Hola, buenas. Muy buenas. A este por aquí. Ay, Ay, ¿qué tal, Cero, no? sí, Encantado. un placer. Me llamo Kion. Soy el jefe de la bala dorada. Ah, también tenemos un subjefe y demás, pero ahora mismo solo estoy yo. Él también te puede contratar y tal, pero te voy a hacer una pequeña entrevista, así que si quieres seguirme. Sí, okay. Este es el negocio tal cual, ¿vale? Ahora te lo enseñaré con más profundidad. Es amplio, ¿verdad? Quédate por aquí. Vale. A ver. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Por la ciudad, dices. Sí, exactamente. A la ciudad llegué más o menos hará, ya te digo, no demasiado. Una semana, dos, quizá. Vine por un viaje de negocios, salió un poco de aquella manera y me quedé sin curro. Vaya. Vale. A ver, por lo que estoy viendo, lo que me has enviado,
¿Fuiste agente de seguridad? Eso interesa bastante. ¿Tienes un doctorado en seguridad internacional? Exacto. ¿Y como hobby se te da bien pescar? Sí. Es un poco interesante, la verdad. Yo cuando lo vi me hizo mucha gracia. Sí, es que me dijeron, pon todos tus hobbies y dije, pescar. Vale. Lo mismo te pesco a alguien que pesco una trucha, ¿sabes? Ok, se te da bien conversar, por lo que veo. ¿Y tienes don de gente? Vale, pues voy a proceder a hacerte un par de preguntitas y ya hablamos, ¿vale? Okay. Vale. Entonces, ¿tienes experiencia en el ámbito de seguridad? En efecto. Ok. ¿Dónde has trabajado anteriormente? Anteriormente trabajé en varias empresas de armamento en el este de Europa, ¿vale? Y de seguridad en varios locales de noche, rollo pubs, discotecas, sitios de electrónica. Como tal, sería la primera vez que trabajo en un local más orientado a la comida. Vale, no te preocupes. Si te pregunto por el de seguridad, porque también hay puesto de seguridad, ¿sabes? Interesante. Vale, y por eso la siguiente pregunta. ¿Tienes licencia de armas? En este país no y tendría que hacérmela cuanto antes. No te preocupes, yo tampoco. O sea, ahora Ah. mismo también tengo que ir a comprármela, o sea que... Claro, es que estaba pendiente porque digo, no sé si está abierto la empresa o no, ¿sabes? Para ahorrarme un dinero. Está abierto la otra Por eso empresa, o digo, sea... para ahorrarme un dinero, que también me quiero comprar un coche. La verdad es que no tengo muy enterado de cuánto cuesta la licencia de arma, sinceramente. No lo sé, pero tiene pinta de un riñón y medio, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Así que intentaré comprarlo cuando pueda. Pero, a ver, la licencia de arma es sobre todo para que puedas portar una pistola y demás, Sí. ¿sabes? Porras y cosas de estas. Bates, katanas. Sí, cualquier Igualmente tipo con los de... puños también funciona. Ahora mismo que no tengas licencia. Vale, ¿y sueles portar armas aunque no tengas licencia? No, intento siempre llevar todo medianamente legal. Vale. Y entonces, ¿cómo te desenvuelves más o menos en el ámbito de la hostelería? En el ámbito de la hostelería, o sea, cocinar y todo esto, ¿te refieres? Sí, camarero, el trato con el cliente, A ver, trato bastante bien, público. no se diferencia demasiado del tipo de trabajo que hacía yo. Lo único que, en vez de querer darte un puñetazo a alguien, quiere un muffin, A ver, sí, también. A ver, también puedes pegarle un puñetazo si se te pone alguien tonto, ¿sabes? Si eres de ¿sabes? Sí, seguridad también, y pero... estás en el puesto. Pero siempre intento remediar todo de forma no agresiva y si ya no quedan otras, pues... Ajá. Okay. Menos papeleo también para el jefe, si intentas regularlo. Entonces, como experiencia en restaurantes y tal, no tienes, ¿no? Como tal, no. O sea, cocina en Bueno, casa y poco más. vale, al menos se te da bien la cocina. Eso sí. Entonces, perfecto. A ver, te comento un poco. Lo más seguro que sí, que estás dentro, ¿vale? Vale. Te voy a comentar un poco cómo funcionamos. Okay. Básicamente, tenemos tres puestos, que es camarero, cocinero y seguridad, ¿vale? Okay. Vamos turnándonos. Básicamente, el que tenga licencia, pues que se ponga de seguridad y que pueda tener más o menos legal las cosas, ¿vale? Por eso digo lo de la licencia y demás. Ahora mismo, como estamos un poco que nadie tiene licencia, porque están las cosas caras y no sé qué ha hecho la ciudad, que, bueno, todo lo que te venía de afuera, ahora no te vale aquí. Y tienes que comprártelo aquí, todo. Ya, por eso te digo, ¿sabes? Porque literalmente fue como, bueno, ¿me puedo importar? No. Ah, oh, ok. Entonces es igual con el carnet de conducir, también me pasó lo mismo.
O sea, yo tuve que sacármelo ayer y todo. Entonces, pues por lo mismo. Funcionamos así hasta que no tengamos al menos la licencia. Por ahora no tendremos seguridad. Y el que ya tenga una licencia de arma, pues ya podrá ser de seguridad. Vale, de hecho iba a pasarme por la mañana a ver cuánto cuesta. A muy malas te lo puedo mandar también. Vale. A ver, bueno, tienes mi número, ¿no? Pero igualmente te lo comparto rápido. Sí, comparte mejor que va a ser más cómodo. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. ¿Te llega con el nombre de Kion? Eso lo voy a mirar, porque no me hago mucho a este móvil. No te preocupes. Sí, me llego con el nombre ya guardado. Te paso el mío Perfecto. y así lo No, el tienes. tuyo ya lo tengo, no te Ah, preocupes. vale. Como te he llamado, ya tengo tu número. Vale, perfecto. Vale. Pues eso. Nosotros, en cuanto alguien tenga licencia, se puede poner de seguridad, pero se puede poner cualquiera. Si Vale. todos tenemos licencia, pues nos vamos turnando, quien quiera ser de seguridad, el que quiera ser camarero, el que quiera ser cocinero. Aquí todos trabajamos en el mismo puesto, básicamente. Sí, según el día, según lo que apetezca, ¿no? Exactamente. Está bien, está Por bien. ahora, a ver, es que por ahora no estamos abiertos oficialmente. Estamos haciendo pruebas, estamos haciendo un montón de cositas. El tema de la comida, porque ahora mismo el badulaque está o no está. Ayer fui y estaba, pero no estaba. O De sea. hecho, o sea, la carta de recomendación que has visto, ¿no? O sea, el currículum. Yo supuestamente vine hace una semana, ¿vale? Porque me dijeron, sí, bueno, te podemos alquilar un local. Y no sé qué pasó, que no alquilaron el local. Ah, ¿Sabes? O vale. sea, pero bueno. Mira, esto te lo comento como cualquier negocio que supongo que lo dirá. No sé si seremos el único, pero obviamente, si te sale alguna oferta de trabajo y tal, y me refiero. Si vas a querer ser dueño de algún sitio, adelante. Solo comunícaslo a mí y Sí, al subjefe. avisaría con tiempo de todos modos, una semana de antelación así. Ya lo conocerás, el subjefe se llama Blaze. Así que, bueno. Y eso, que si llegas a querer tener tu propio negocio, como motivación y demás, tú solo tienes que avisarnos y listo, ¿vale? Vale. Ahora, que si quieres quedarte aquí para siempre, pues mira, ok, aquí estamos. Hombre, por lo pronto hay que decir que tenéis un local maravilloso. O sea, es muy bonito. Mucha gente lo dice, es un local con muebles muy antiguos. Ya, Y es no. verdad. Lo vintage a veces gana, la verdad. Sí, lo vintage, bastante, bastante. La verdad que sí. Son muy valiosos. Todos los muebles son muy valiosos, lo que digamos. O sea. La antigüedad vale pasta. Sí, imagino, imagino. Vale. Pues eso por ahora. Entonces, ahora mismo no estamos abiertos. Yo te avisaré cuando diga, oye, mira, estamos abiertos y tal. Pues hemos conseguido ingredientes. Estamos perfectamente dispuestos para poder abrir a cara al público. Yo ahora mismo estaba abierto, pues, para hacer un poco de pruebas. Si venía gente, tengo un poco de ingredientes, pero es para atender a unas dos o tres personas. Entonces, sobre todo porque el badulaque. No el Ya. badulaque del Mega Building, no sé si lo has visto, pero el badulaque del Mega Building y los badulaques normales de la ciudad tienen precios muy diferentes. Imagino, me puedo hacer la idea, seguramente. Sí, y son muy caros. Los del badulaque normal es muy caro. Yo también Vaya, los ayer badulaques estaba 24-7. esperando. Ayer también estaba esperando, en plan, bueno, ¿y el dueño del Badu estará por ahí o...? Y no, no Es estuvo, que no es por estuvo. eso. Es por eso. Entonces estamos esperando al badulaque grande para poder comprar ingredientes a saco, tener bastante ingrediente y bastante comida para poder hacer lo que hacemos aquí, que ahora te comentaré lo que hacemos. Vale. Y esas cosas. Vale, pues mira. Te voy a contratar directamente. Un momentito. Okay.
Puedes firmarlo ahí Ok. digitalmente. Okay. No sé qué poner en un holograma, tío. Vale, mira. Ahora voy a intentar sugerirte para meterte en la aplicación, ya que tengo tus datos, Vale. en la aplicación del negocio. Y ahí podrás ver todo cómo funcionamos. Tenemos nuestra normativa, así podrás leerlo y demás. Un momentito. Ahí está, creo que ya te he enviado los datos. En efecto. Perfecto. Pues ahora en cuanto pueda, te daré total acceso. Y con eso, pues podrás ver cómo funcionamos. ¿Vale? Tenemos todo ahí. Obviamente falta todavía lo de los precios, porque ya te digo, tengo que compararlos con los demás. Entonces no tenemos precios fijos. Y en cuanto esté todo listo. Te llamaré o te enviaré un mensaje diciéndote ya puedes ponerte a trabajar cuando tú quieras, ¿vale? Vale, perfecto. Ok, pues procedo a enseñarte un poco el local. Básicamente esto es muy sencillo. Aquí arriba, por ahora, al estar en prácticas, no puedes subir, ¿vale? Vale. Es una zona más o menos privada. Básicamente tú hasta donde puedes llegar es a la zona de la parte de abajo. ¿Ok? Vale. A partir de las escaleras ya no puedes subir. Aquí es donde se ficha. Un momentito. Vale. Aquí es donde se ficha, ¿vale? Okay. Tú lo apuntas en este libro que pone yoga, pero es para fichar, ¿vale? Vale. Aquí es para cambiarte de ropa. Aquí pues tenemos todas las tallas y puedes cambiarte de ropa cuando tú quieras, ¿vale? Okay, está Puedes bien. que pedir copias de tu ropa en la tienda y te las puedes traer aquí, ¿vale? Perfecto. O sea que cualquier ropita que tú te compres y demás en la tienda, tú pides copia digital y la colocas por aquí.